¡Hola! ¿Qué? ¡No! Autocorrector, eso que tienen todos los móviles hoy en día. Eso de autocompletar palabras a un poco aleatorio. Yo de esto estuve hablando hace poco con una amiguita, estuve hablando de los errores del autocorrector, lo que se pueden llegar a cometer, y llegamos a la conclusión de que estorba mucho, pero da unas chispas a las conversaciones increíbles. Por eso tengo aquí, traigo un montón de capturas de gente que ha subido a las redes errores de autocorrectores. Vamos a disfrutar de ellos. Vamos a disfrutar de ellos, sí. Cuando convirtió a un ser querido en otro tipo de ser menos querido. ¡Buenos días, parásito! Papasito. Oye, pues parásito, a ver, que lo puedes encontrar cariñoso si lo miras un poco... No. Cuando te desnudó en mitad de sol. ¿Cuándo vas a venir, hijo? ¿Dónde estás? Nude. No sé, en sol. Nude. Encima, para practicar un poco inglés, lo dice en inglés. Send nudes. Eso se ve mucho en Twitter, ¿no? Que send nudes, en Instagram, send nudes. Pero ¿quién te va a enviar un desnudo a ti? ¿Quién te va a enviar a ti? ¿Eh? Cuando se puso excesivamente faltón para despertar a alguien. Sepáis muérete, como recomendación de Despierster, que seguramente que sea despierta, ¿no? Sepáis muérete. Despertarse es saber que te mueres. ¿Llegamos a esa conclusión? No hay más. ¡Sé que muero! Cuando culpó a tu culo de todo. Pobre. Y todo por tu culo. Culpa. Estos son los culos traicioneros, ¿no? Que un culo te lleva a malas situaciones. Por culpa de ese culo. Me ha dejado mi novia, ¿no? Por ejemplo. A ver. Es un poco drástico, ¿no? Pero se puede dar el caso, ¿no? ¿Qué hacías mirando ese culo? Adiós. Cuando se vino arriba con lo de Netflix y Mantita. Todos sabemos dónde van los Netflix y Mantita, la verdad es que sí. ¡Ay! Estoy viendo una película preciosa sobre la amistad y la lealtad. ¡Ah, sí! ¡Qué peli! Siempre a tu lado, Hachiko. ¡Ja! Hachiko, la del perro. Está basado en un hecho real. Siempre que veo a ese perro me entran ganas de follar. Llorar. El perro que te llega a poner cachondo, Hachiko. Es la segunda parte de la película. Cuando pidió preferencia con la puntita. Pues ahí coméntale que te lo llevarás para trabajarlo hoy, pero que te dé preferencia mañana con la puntita. Pintura. La pintura, nada más. Ni siquiera voy a comentar nada, quiero que juzguen vosotros mismos. Oigan, café de urgencia para cafetera. Andati o 7-Eleven. Digo, 7-Eleven. 7-Eleven igual a 7-Eleven. Conceptos que pueden ir relacionados. Cuando el autocorrector le dio un giro de guión inesperado a la tarde. ¿Qué tal la tarde? Bien, hemos terminado comiendo coño. Chino. Estas tardes que se vuelven un poco juguetonas, ¿no? Y te da por lamer, por hacer cunilingus. ¿Puede pasar? No lo sé, pero aquí ha pasado. El autocorrector ha definido que sí. Claro que son folk amigas, tía. Folk amigas. Folk amigas, ¿no? Folk amigas. Unas amigas que están bailando folk o cantando folk, ¿no? Que tampoco sé muy describirlo. Cuando te esperó con el semen, el imen. Ya volvemos tal vez con este juego. Bueno, dale, te espero con las piernas abiertas. Puertas. Toma ahí como... ¡Hola! ¡Qué brujo! ¡Hola! Me muerto ya. Necesito comer más potasio, por favor. ¿Qué tal, Sida? Aida. Esto vale para una persona que se llame Aida y que tenga esa enfermedad, ¿no? Ya haces... Encajas los dos conceptos, ¿no? ¿Qué tal tú y tu enfermedad? Es... humor negro. Cuando quise desayunar durante toda la eternidad. Por favor, música de cartas, de romanticismo. ¿Nos juntamos a tomar algo en cada mañana? Y el otro responde, ¿cada mañana? ¿No será mucho? ¿Cuándo convirtió a Bernardo en una estrella? Beyoncé, ¿dónde se veía el número de matrícula? Bernardo. Bernardo quería ser una negra cantante de pop.
Bernardo no puede serlo, pero el autocorrector le da la oportunidad de serlo por un segundo, hasta que lo corrigen, básicamente. Y lo vea cuando conviertes a una estrella en una enfermedad, ¿eh? Ya es poco. Pusieron una película con diabetes Keaton, Diane. Diabetes Diane. A partir de ahora, a todas las mujeres que se llaman Diana, las voy a llamar diabetes. Vale, no conozco ninguna en mi vida, pero si conozco alguna, tendré que llamarla diabetes. Recomendaciones de autocorrector. Cuando se durmió donde no debía. Cuando llegue a la casa. Dormida estoy yo en este miembro. Momento. ¡Fíjese! ¡Vamos! Esto va muy relacionado con momento de mantepeli, ¿no? Que Netflix, pelis, tal. Que te tumbas en el miembro de alguien y te quedas dormido. Aunque vaya mierda, si te quedas dormido, joder, un poquito más de vida, ¿no? Cuando no quería conocer a nadie más. ¿Cómo estás? Bien, en junta, pero monógama. Pero dime, ¿pero cómo puede monógama y dime? ¿Qué parecido tienen, por favor? ¿Qué parecido? No se lo encuentro, pero bueno, si esta no quiere estar soltera con su soledad iluminadora toda la vida, pues adelante. Cuando le dio la razón a quien no debía. Ojalá tu inodoro tenga razón. Ay, por. Los inodoros también tienen el poder de decir la verdad. Escúchalos, te hablan. Tu culo me da asco, cara anchoa. A las 5 y cuarto, sí, erecto, perfecto. Ja, 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 si vienes así te será difícil caminar. Es verdad, con 3 piernas es difícil caminar. Mañana te invito a un poncho de tortillero, no te pongas triste. Un poncho de tórtola, joder, un pincho de tortilla. Madre mía, pero ese autocorrector va flipadísimo ya, ¿eh? Cuando se dejó de sutilezas con Paula. Paula, tell me, cómemelo. No quiero, cógemelo. Paula, que aquí te han demostrado las intenciones reales que tiene esta persona por ti. Es el momento para comerle lo que quieras o mandarle a la mierda. ¿Cuándo convirtió un piropo literalmente en una mierda? Ja, 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 ya, pues sí, son muy boñigas. Bonitas. Son boñigas bonitas. Va. Cuando guardó las pelis donde no debía. Sí, en el escroto hay una carpeta que se llama pelis. Pelis, joder. Escritorio. Bueno, a ver. Si tienes un escroto grande, puedes incluso guardar cosas ahí, ¿no? Puedes guardar un pendrive con 250 películas y con subtítulos. Cabe muchas cosas ahí, sí. Haz un poco de hueco. Vamos con el último, cuando encontró una forma de hacer que la playa fuese aún más relajante. La playa estaba revuelta, pero aún así... ¡Jo! Al menos te haces pajas un rato. Despejas. La persona que puso esto tenía un poco afán de exhibicionismo. Cuando la playa está más llena que nunca, no es mejor momento que practicar el onanismo. Para que todo el mundo lo vea. Mira qué espectáculo. Sé mover el brazo muy bien o así, da igual. Sé hacer muchos movimientos muy buenos y muy rápidos y quiero que todo el mundo lo vea y que me grabe. Ahí en verano, en pleno agosto, en Benidorm, por ejemplo, ahí es perfecto para hacer estas cosas. Está muy bien. Y bueno, si te ha gustado esto, pues no dudes en pedírmelo para que haga más partes, ¿vale? Así que venga, adiós. Hasta luego, chao.